Sí, lo que pasó fue que le reclamé que siempre es desatento. Y conste que antes de cada competencia nosotros le decimos cada cosa que tiene que hacer y no hace, y eso me enojó y le dije que ya no es la primera vez que se equivoca en algo y que tiene que prestar más atención, que ya es la hora que presta atención, y eso le enojó. Y la verdad que no tengo palabras para describir lo que pasó ahí. Rabia, qué pucha, Derby no puede ser segunda vez. Yo creo que tiene que... Hay competidores que quieren dar más garra que vos. Dar más garra que vos. Lastimosamente no se le podemos nominar porque ya está nominado y espero que demuestre su capacidad en el día de la nominación, sino que se vaya a banca porque realmente que no se pueda subir una cuerda ya es demasiado. La verdad que desde que empezó Calle 7 yo no veo que vos pongas garra acá. Si es que sigue así, lo único que le digo es que le espera la remera a la banca, porque no puede seguir así. Estamos casi a mitad de temporada, ya no se puede todavía subir ahí en la cuerda. No, está bien, que me parece perfecto. Me fui a nominación, no me mandaron en banca, está bien. Si son capaces de que se nominen y que peleen contra mí, a ver si me mandan en banca o no. Así como Seba critica, quiero que compita también así como critica siempre. La verdad que lamentable su desempeño el día de hoy. No sé si porque se dijo que iba a ser nominación mixta y ya salvamos su pellejo, él en la tercera competencia ya empieza a aflojar. Y la verdad que es sospechoso porque siempre está regulando cuando ya tiene que ir nominada a mujeres. Critica y critica y no da nada de él en las competencias. No es cierto que me pidió ir nominado, no sé por qué dijo eso. Yo le dije, vamos a nominar de acuerdo a los errores, y como él fue el que más cometió errores, hubiese ido él nominado, pero ahora toca a las mujeres. En síntesis, ninguna competencia le salió el día de hoy, no sé qué le pasa. Anda novilleando de aquí para allá, está cuchileando y no se concentra en las competencias. Capé, tu equipo no te quiere, Capé. No te ayuda, no te apoya. Va, es biopea. ¿Dónde veo que está tu capitán, Dubla? Solito pelea contra 7-8 ñatos, boludo. Bueno, la verdad que lo que diga el equipo no me suma ni no me resta. Y menos de Eli, que... ¿Qué comentario sobre la competencia de Eli? Realmente quiero opinar por la capitanía de Magno. Sí. ¿Cómo que le va a putear ahí en medio de competencia? Todavía ni se definió y él va a actuar de esa forma. Nadie compite así, te juro. Que Derlis no tuvo fuerza porque justamente empezó antes las cosas, ¿entendés? Alan te puede explicar hasta las técnicas más difíciles, pero si no está en vos, si no te motivas vos, entonces algo está mal, creo que en la cabeza está mal algo. Y la verdad que estoy muy tranquilo, ¿verdad? No tengo miedo a la nominación, pero me gustaría saber cuándo llega ese día que el capitán se autonomina, porque desde que comenzamos dijo que se iba a autonominar y... Nunca llegó ese día. Parece que tiene miedo o no sé qué a la nominación. La verdad que si es que no la c***o feo, no me da autonominar, la verdad. Cuando yo la c***o, asumí la culpa y ahí me autonominar, que es inteligente también. Llegó Dani más que nunca. Por supuesto que sí, prepárense porque llegó la hora de competir. Buscamos a la segunda, a la siguiente gladiadora nominada del día de ayer cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Empieza a correr el tiempo y sí, va a ser la segunda gladiadora nominada, pero del día de ayer. Ayer estuvimos conociendo a Joss como gladiador nominado y este es el momento en el cual tenemos que buscar a la gladiadora nominada porque estamos en un ciclo de nominación mixta. El día de ayer fue un día de sorpresas, tuvimos un cierre precoz el día de ayer, pero este es el momento en el cual tenemos que ver qué tal avanza el equipo amarillo en las baltas. ¿Qué le pasa a Nico allá atrás? Bueno, Nico al parecer está buscando ser el elemento distractor. ¿Qué dice Muñe por ahí? ¿Qué decías a las chicas? Celia, ¿cuándo es 2 más 2? 4 más 4? Celia, me ha dado.
está permitido eso, al parecer, porque si no los jueces ya estuviesen sancionando a Nico en la posición, digo, pero así también el líder lo trata de girar. Meli apoya también, superando, tratando de superar la marca, es el equipo rojo. Máxima concentración, estamos viendo a las chicas tener y poner en esta competencia. Justo el día de ayer, Dani, ¿te acuerdas que decíamos? Para mí que las chicas, nosotros fuera de aire, obviamente, estábamos evaluando y pensando cuál podría llegar a ser la mejor técnica para que las chicas lo logren y den una campanada. Ahora están empatando con la campanada lograda por el equipo rojo. Vamos a ver si pueden alcanzar una segunda en menos de 2 minutos 40 segundos. Hay tiempo, tiempo suficiente. Ahora hay que ver si tanto Celia como Ciara mantienen ese equilibrio de la balsa para cruzar de un extremo a otro la pileta. Hasta el momento vienen muy bien concentradas ambas. Y a pesar de que la Furia Roja, especialmente Nico, buscaban distraerlas, ellas están ahí intactas. Y ahora también el señor juez marca una regla. Tienen que volver a empezar por la posición incorrecta de las gladiadoras. Y ahí está Meli también, que indica que tienen que volver a iniciar esta pasada porque no es válida. Muñe, ¿qué dicen los jueces? Y la aplicación es esa justamente. Celia particularmente estaba en una posición muy arriba. Ellas tienen que estar claramente, como yo diría, en cuclillas, bien abajo. Y allí es donde tienen que mantener la postura. Por eso esta pasada no vale. La tienen que volver a hacer cuando queda menos de 2 minutos. 1 minuto 46 segundos. Eso es lo que le queda de tiempo todavía a esta competencia, a esta pasada. Es una muy buena cantidad de tiempo para avanzar. Sí, claro que sí. Esas piernas estarán ardiendo, estarán sosteniendo demasiada presión también por parte de todo el equipo, que obvio quiere ganar. Porque de esta manera las chicas del equipo amarillo van a estar protegiéndose si es que llevan los 100 puntos de esta competencia. En este inicio de jornada de Calle 7 buscamos a la gladiadora nominada de nuestra nominación mixta que corresponde al día de ayer. Hoy día miércoles ya vamos a tener, por supuesto, a un nuevo integrante o a una nueva integrante del bote negro. Vienen Ciara y Celia dominando esta competencia con mucha concentración. A rápido, ni queda un minuto. Vamos a ver si logran la segunda campanada. Vamos a ver si es que llegan a esa segunda campanada y sí, lo logran. De la segunda competencia, de la cuarta competencia del día de ayer, segunda para las chicas. Así que ahora es el momento en el cual tenemos que llamarle para liquidar lo pendiente que teníamos el día de ayer. Vamos a llamar a Luis. Al Capi, Capi, venite para acá porque está en tus manos tomar la decisión de cuál es la gladiadora de tu equipo. Que va a sumarse al bote negro. Me imagino que ya lo estuviste pensando, evaluando. Primero que nada, rápido, el motivo. El día 1 que la vi competir, dije que iba a ser la próxima campeona y sé muy bien que va a arrasar con toda aquella que se ponga enfrente de ella. ¿Ella es? Lili. Ok. Lili. Gracias, Capi. Adelante. Lili se convierte en la tercera gladiadora en sumarse al bote negro y es la primera de la Furia Roja. Exacto, es la primera. Ya están Derlis, Joss, Lili ahora se suma a ese bote negro mixto. A lo largo de toda esta semana vamos a seguir buscando a gladiadores y gladiadoras nominadas. Así que, Lili, ¿cómo recibes esta nominación por parte de tu capitán? Y la verdad que ese día va a venir esto. Lo único que voy a decir es que no esperen de mí un buen rendimiento de esta semana. ¿Por qué estás molesta? ¿Creías que el capitán debería de haberle nominado a otra gladiadora? No, hasta ahí no me voy a decir eso, está bien. ¿Pero por qué pasó algo dentro de la Furia Roja? ¿Con los compañeros? ¿Es algo personal? Justamente, si me dan la palabra, quiero opinar sobre eso. Adelante. Ya hace tiempo la capitanía de Luis se viene cuestionando. Yo fui uno de los que le apoyó para que siga siendo capitán. Pero Luis hace días que no está para el equipo, no está en los ensayos. Ayer se mandó a mudar, supuestamente se fue a ver su reposo. Pero después del ensayo nos fuimos a encontrarle todos en el camerino. Y nunca está para motivar a sus gladiadores, para decirle cómo hacer las cosas. O para ya sea algún tipo de palabra que le ayude. No, él solamente se concentra en no ayudar y ahora una vez más se nota cómo le defiende a la primera dama. Ah, o sea que la nominación tenía que ser para Cari, a tu criterio, Sebas. Yo creo que para el criterio de varios debería haber sido Cari, ya que Milly es una de las gladiadoras más fuertes del rojo y no veo justo que ella se vaya nominada. Bueno, si bien Milly dijo que no iba a hablar mucho, te pregunto, Milly, si por ahí estás de acuerdo con lo que acaba de decir Sebas. Estoy de acuerdo, pero tomo esta nominación muy bien.
Bueno, es que de tener habilidad, de tener capacidad, la tenés, Milly. Solamente que al decir vos no esperen mucho de mí, cuidado que al menos en este bote negro eso te puede llegar a perjudicar a vos. Y que te puede llegar a perjudicar a vos ahora en el bote negro. O vos decís que no vas a rendir en el siguiente ciclo. Sí. A eso te refería. No esperen mucho de mí, dijiste, en este bote negro. Y eso te puede llegar a perjudicar a vos. Me refería a las competencias de hoy. El siguiente ciclo, claro. Me voy a guardar para mi nominación. Ok, bueno. Es raro, un buen plan, una buena estrategia. La teoría, Luis, es rara porque a veces yo sé que hay capitanes que le nominan a la más buena. La intención de que la más buena mejore. Claro. Hay que ver si ese es el criterio que tomó Luis, porque él dijo, le nomino a una gladiadora que desde el primer día que la vi supe que iba a llegar muy lejos. O también es una estrategia para que la más buena de un equipo elimine a las gladiadoras del otro. ¿Por qué no? Es válida equipo, también. Entonces se quedan todas las buenas de un equipo. ¿Qué pasó, Muñe? Bueno, sí, llegó Cari, me imagino que para defenderse también. Quiero escuchar sus palabras y después Luis también tiene algo más que decir. No sé qué quiere decir, Seba, si saben bien que yo desde la primera vez fui nominada. Y Sebas, yo creo que vos sos el que tenés miedo de la nominación. Yo varias veces ya me fui nominada y no tengo miedo de ir nominada en esta semana. Así que esos privilegios que dice Sebas, primera dama, te digo así entre comillas, ¿son inventos de él? Claro que sí, invento de él. A mí nadie me protegió desde el primer momento. Así que si es que me envía nominada hoy, yo no tengo miedo. Te quiero decir que vos vas a ir nominado también, Seba, porque ya te hace falta. Nosotros todos hacemos por ustedes y ustedes también por nosotras no hacen nada. ¿Nosotros decís vos y capitán o como viste que ya es una sociedad o no? Realmente desde el primer momento también Luis dio su 100% por el equipo y ahora porque necesita un reposo porque está lesionado al menos por 3 días, tiene que estar en reposo. Y si eso vas a estar cuestionando, Seba, a vos también te esperando cuando estuviste lesionado. ¿Le gustaría decirle algo a Seba por las cuestiones que criticó de tu capitanía? Legalmente, Seba, no sé de qué estás hablando, chico, porque soy el que más te apoya. Incluso no me fui a cuestionarte el error que tuviste, incluso me fui a darte consejos y venía a apuñalar por la espalda. Simplemente, qué vergüenza. También el Ferry que le dijo cosas en el docu, yo creo que también habrá influido eso. A ver, Seba, por favor, que querías culminar tus palabras. A eso es a lo que voy. Las primeras semanas de capitanía de Luis sí sentíamos ese apoyo de él, pero yo creo que después de enamorarse fue como en caída su capitanía. Y yo la verdad que si va a seguir así su capitanía, voy a pedirle a que se haga el duelo con Alexis o bien le veo a un posible capitán, al Perry Luca. Que está en la banca. ¿Y cómo sería capitán del rojo? Digo, está en la banca. Que por A o B motivo llega a ser capitán, pero de él se siente más sus palabras de apoyo que del mismo capitán. Entonces, que se apure algún trámite nomás ya, porque Luis y su capitanía va en decadencia realmente. Bueno, Milly, consulta. Siendo que vos sos una buena gladiadora, porque creo que vos te considerás una buena gladiadora, también tus compañeros, incluso tu propio capitán. Por eso te... ¿Cuál crees que sería el destino de la Furia Roja en caso te pierdan a vos? Porque es de doble filo nominar a una buena. No sé qué va a pasar porque es nominación mixta y no sé realmente qué fue la decisión de Luis, pero bueno. ¿Te gusta el Perry como tu capitán? El Perry Lucas como capitán. ¿A Seba le gusta como candidato? Y no sé, me gusta, pero creo que ahora tiene que ser el capitán Alexis. Bien, Muñe, voto para Alexis. Muñe, vos que estás ahí cerca del búnker, lo vi a Benja hablando con Milly a la distancia. Vi de repente en una toma que se acercó a Sebas para decirle algo. Yo no sé si es que él está haciendo una suerte de asesor de los gladiadores. No sé si es que les está tirando letra, palabras. O no sé si es que los chicos de la banca... Golpe de la banca, que estén craneando por ahí. Están así como que elaborando una estrategia. No sé, de por ahí si él quiere compartir con la clase lo que le estaba diciendo a Sebas o a Milly. Le escuchamos. Benja. No, yo no quiero es que el rojo se dé cuenta que se está yendo en picado al nominarle a su mejor gladiadora y al querer protegerle a la primera dama. No sé cuál es la decisión de Luis realmente, pero bueno, yo no soy el rojo y no soy capitán. ¿Cómo te gustaría ser capitán del equipo rojo, Lucas? Obviamente que sí, porque capaz no tenga color, pero fui el testigo. No le hacen caso a Seba, hay desorganización, de equipo. Y todo eso es un punto menos a la hora de en vivo, porque nadie viene motivado. O sea, que lo que pasa es que la unidad
vale para empezar la competencia. A ver, ¿podemos repetir esa frase? Digo, que me encanta este miércoles de mitad de semana. La unidad, ¿cómo es la frase? Pues la voy a anotar para el blog. ¿Cómo es? La unidad hacia el equipo. La unidad hacia el equipo. Esa es una buena frase, sobre todo también para el rojo, que necesita esa motivación, ¿no? Obvio, claro que sí. Yo estoy picante para poder llegar acá. Muy bien, me encanta. La máxima del día, ¿te acuerdas que ponías así? En el cuaderno. La máxima después la fecha creo que era, ¿verdad? No, era la fecha. La fecha y la máxima es. Sí, okay. ¿Quién quiere decir algo? Sí, la verdad que mi equipo es bastante unido, así que Lucas creo que está sacando conclusiones demasiado rápidas. Una sola prueba, perdimos mil y tiene la capacidad de salir esa nominación. Yo sé que ella es la única que no tiene miedo a la nominación. Está un poco enojada con Luis, pero no es para que digas que mi equipo no es unido. Ahí está, la lideresa te da todo su apoyo a vos, Mili, así que... Eso es bueno tener el apoyo de Vanessa, imagínate, tricampeona de Calle 7. Y la verdad que es cierto, yo no le tengo miedo a la nominación. Muy bien, sumate nomás al bote. Negro, Mili, con toda la ligereza vas a enfrentar esta semana este ciclo de nominación mixta. Y ahora sí, Dani, fanaticada, vamos a arrancar oficialmente con el miércoles. Por supuesto que sí, arranca el miércoles buscando a otra persona nominada. Así que prepárate porque esta competencia empieza cuando decimos 3, 2, 1, Calle 7. ¿Cómo estaban preparados Nico y Josh para encarar esta competencia con todo? En segundos ya llegaron al otro extremo, toman ese pañolete prácticamente al mismo tiempo. Están avanzando ambos en esta competencia que es brazada, Leta. Es el momento también de habilitar ya todas las redes sociales. Cuidado, Josh se olvidó de traer el neumático y con esto el equipo rojo toma ventaja. Ahora sí, Muñe, ¿qué dice la fanaticada en el vivo de arroba calle 7 PY? Dale, Alexis, hace algo y ayudanos, dice Sofía también. Mira, la nominación está descolocando al equipo rojo. Para mí, cambio de capitán, le hace falta más emoción al programa, dice Cecia. Dios mío, Lucas con sus frases y es re malo, dice Leticia. Alexis, ¿qué estás esperando? Desafiales, pues. Ash, Vanessa también se enoja con lo que decía Vanessa, la seguidora Steph. ¿Qué gesto haces, Cari, si tenés miedo que tu novio no sea capitán y te vayas nominada? Dice también Sofía, dejando sus percepciones. Les veo en banca ya a varios, dice Ara Zamudio. Vamos, rojo, a ganar hoy. Fuerza para Tiara, dice Miguel González. Cari se merecía para mí, no Mili, dice Yami también. Opinando sobre todo lo que ocurre en el equipo rojo. Cierto, con él lo que dijo Vanessa, dice Pablo también, aceptando que en el rojo no hay nada de aguas turbias, sino que al contrario, están súper bien y que solamente han perdido una competencia. Va a poder salir, pero solo si le toca con Derlis. No, dice Luz también, dejando su percepción. Miri sí o sí sale en la nominación. Mucho apoyo para el equipo amarillo que va llegando también en esta tarde de miércoles, mitad de semana. Para mí Luis es el peor capitán, dice Pati González, dejando su percepción. Tiara va épico, Dios mío, dice también la Vivi, apoyándolo. Sale Nico, luego de una campanada más del rojo y vuelve Celia para darle el paso a Dios. Muchos comentarios en Instagram, en Facebook, un saludo para todos los conectados. Seguimos avanzando y vamos a meter en los últimos 5 minutos. Y el tiempo no para, solo sigue. Segunda pasada, segunda campanada que le va a estar dando Nico al equipo rojo. Él está ahí ansiosa, esperando ya una campanada más por parte de él para poder salir y encarar y seguir manteniéndole bien arriba al equipo rojo. El tiempo sigue corriendo. Ahora sí nos estamos metiendo de lleno a esta jornada de miércoles. Miércoles en el que vamos a buscar a otra persona nominada. Ay, Dios, se equivocó. Tenía que ser por abajo, no por arriba. Nuevamente yo. Con un problema, segunda equivocación de este gladiador que permite a la Furia Roja seguir con esa delantera. Y ahora la brecha, la distancia se hace aún más presente entre la Furia Roja y la Marea Amarilla. Ever en este momento le da otra campanada a su equipo. Estamos viendo en esta competencia a los gladiadores de la banca. Estamos viendo a Santi compitiendo por el equipo rojo. A Lucas, el Perry, compitiendo por el equipo amarillo. Están al nivel. Tienen justamente la destreza, la habilidad y el estado para estar en competencia con los gladiadores. Es Tiara la que está recibiendo por parte de Meli el aliento para hacerlo aún más rápido. Santi da una campanada, sale Eli nuevamente y Tiara pelea con todas sus fuerzas para mover a ese neumático. El bote negro de este ciclo ya tiene a 3 integrantes arriba. Derlis, Dios y la reciente integrante Mili, elegida por su propio capitán. Polémica elección, por cierto, que generó opinión dividida en toda la Furia Roja, incluyendo esta gladiadora también, que prácticamente quedó sorprendida
del motivo por el cual su propio capitán lo nominó. Ahora sí, vamos a ver qué pasa con los puntajes. Hay una furia roja que todavía sigue arriba y hay que ver también si la marea amarilla puede recuperar el tiempo perdido. Exacto, de que puede haber una situación perjudicial en alguno de los dos equipos, puede haber todavía. Hay mucho tiempo en calle 7, un minuto es mucho tiempo, dos minutos ni qué decir, así que aprovechar el tiempo que tienen chicos y a seguir compitiendo al máximo. Acuérdense que hasta el último segundo, hasta el conteo regresivo, tienen que seguir en competencia. También ya saben que hay una encuesta en arroba calle 7 PG. Hasta el momento el equipo favorito es el equipo amarillo, que se lleva el 58% de los votos de toda una fanaticada, mientras que el equipo rojo se lleva el 42%. Redes sociales, ustedes sigan interactuando. Volvemos a recordar, Dani, que en redes sociales el día de ayer estuvimos compartiendo una encuesta, específicamente en arroba calle 7 PY. Compartimos una imagen donde están todos los gladiadores de la banca y les preguntamos a ustedes, fanaticadas, si tuvieran la chance de ver en competencia en esta nueva generación a uno de los gladiadores que está ahí en la banca, ya sea entre los gladiadores o gladiadoras, ¿a quién les gustaría ver en competencia en esta nueva generación? Vayan contando ahí, vayan usando el hashtag de cada uno de los gladiadores que están en banca para que nosotros podamos saber y encuestar también a quiénes ustedes les quieren. ¡Dos minutos! Muñe, recién veíamos en el equipo amarillo un error reiterativo por parte del gladiador. Yo quiero saber más que nada si en las redes sociales la fanaticada comenta también al respecto y a ver qué dice con relación al rendimiento. Sabes que están enojados los gladiadores, los fanáticos del amarillo por el rendimiento de Joss, también por Tiara. Nervia, por ejemplo, dice Maribel, que está muy enojada cuando ya sale el PR. Recordando que Lucas y Santi de la banca están compitiendo respectivamente por el rojo y por el amarillo. Espero que Tiara vaya nominada, dice un comentario. Está muy lento el equipo amarillo. Miami copia a Justin Damián también. Hay dos campanadas de diferencia prácticamente entre unos y otros. Por ese motivo también el enojo en el arranque de esta semana. Vamos a ver si hay punto bonus inclusive en la jornada de hoy. Tiara está muy fifí, dice Cari. Vamos a Dios mío. El renojo para ellos dos. Y hay que meterle presión porque ahora nos metemos último minuto. Justamente es el último minuto y Magno está también controlando cada uno de los movimientos de Celia. Desde este extremo del set, él también está ahí atento, y el otro que está muy atento y acompañando al equipo es Alan, el líder. También Meli, que le apuraba a Celia en su pasada, le exigía mayor rapidez para tratar de igualar la distancia que ya tiene recorrida la Furia Roja. En este momento la Furia Roja está siendo representada por Santi, gladiador de la banca, que ahora con 20 segundos para este equipo, ya con la pañoleta en la boca, regresa para dar una campanada más. Hasta el momento la Furia Roja tiene 14 campanadas, la Marea Amarilla 12. 20 segundos. Nosotros ya nos vamos acercando a nuestro conteo regresivo, Dani. Estamos ahí nada más ya de conocer. ¡Momento! Se lleva los primeros 100 puntos. Esta competencia termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Muy casual la manera en la cual Eli estuvo terminando su pasada. Sí, los primeros 100 puntos son para el equipo rojo, así que valió esa pasadita que hizo Eli en el suelo. Celebra la Furia Roja arrancar este miércoles, porque es la primera competencia de la jornada. Miércoles, mitad de semana, buscando al siguiente gladiador barra gladiadora que va a sumarse al bote negro. Exacto, hoy buscamos a un gladiador, a una gladiadora más, que va a estar yéndose a ese bote negro. Solamente a una persona le vamos a sumar el día de hoy a ese bote. Más adelante vamos a confirmarle si es un gladiador o una gladiadora. Vamos a dejar eso para después. ¿Qué pasó, Santi? ¿Algo para acotar? Una cosita nomás quiero decir. A todos esos gladiadores que tienen color y siguen pidiendo que no se les ponga tal competencia, ahora nomás, y entonces, porque nosotros sí queremos competir. Así que si ustedes no quieren competir, nosotros estamos para recuperar esa camiseta. Así que estamos acá como para todo, ¿eh? Es uno de ellos, por ejemplo, que está como no aprovechando su camiseta. Estaban pidiendo ahí Magno, Vos, no me acuerdo quién más, pero Renzo creo que fue también, ¿verdad? Más de 4 competidores estaban pidiendo que no se le pongan tal competencia. Estaba Seba también, justamente, que le estaba teniendo problemas ayer. Por algo será. Una semana tuvieron para descansar.
no pueden estar lesionados ni pedir que se les cambie, así que cualquier cosa nosotros acatamos para tener su color, ¿eh? Ok. Ceci, ¿qué pasó? ¿Querés acotar algo más también? Sí, realmente sí. Quiero saber qué es lo que le pasa a Tiara, que es el segundo día que agarra y deja así la competencia de onda sin que termine todavía. O sea, yo realmente creo que eso es cuando te regalan la camiseta. ¿Tiara? Ahora mismo que Ceci está diciendo esto, Muñe, también yo me acuerdo que hay un desafío pendiente entre ambas, ¿verdad? ¿Qué tal estás vos? ¿Qué pasó con tu reposo, con tu lesión? ¿Qué tal todo? ¿Estás mejor, Barbie? Súper bien, sí, súper bien. Lo di todo la semana pasada, creo que se notó, por eso sigo acá. Ahora sí, Muñe, ¿Tiara quiere decir algo? La verdad que no escuché absolutamente nada de lo que dice, porque cuando ella habla automáticamente se bloquean mis oídos. Ah, mira. Repetime un poco otra vez. ¿Quieres repetirle, Ceci, Barbie? Ay, no, Barbie, yo no soy un disco rayado como para repetirte las cosas a vos. ¿Repetirle? Sí, repetirle, habla. Barbie, más tu boca. Hablabas a la papa que tenés la boca, amiga. Vos no podés hablar de la papa de la boca porque vos sos peor que yo realmente. De la papa en la boca. Amiga, sí, de la papa de la boca. Ni yo no competía así. Hasta la gente que se da cuenta lo fifí que sos. Sí, no serviste. Sí, te voy a decir que fifí nomás, la verdad. Bueno, dale. Chau. Tenés la razón en todo lo que digas. La banca. Bueno, igual yo le hago la tarea, ya que Ceci no le quiso decir, le digo a Tiara. Tiara, lo que te quiso decir la Barbie es que nuevamente te ven competencia como flojeando, como que y un momento a otro abandonás y no le pones garra. Esto es así, no es así. Me vino Paola Bracho ahora. Me vino Sol también. Siento sus deditos delicadamente llamando mi atención. ¿Cómo estás, Paola Bracho? Para mí, a poner también así para hablar. ¿Qué tal? Muy bien. ¿A qué se debe tu visita, tu presencia? Vengo a hacer un reclamo. ¿A qué? ¿De qué tipo? De la competencia. ¿Por el tipo de competencia o por el desempeño de los gladiadores? Claro, estoy harta de ver a gladiadoras que renuncian en el último segundo y que no pueden. Hay chicas acá en banca que tenemos hambre de tener ese color. Consultita, Sol, ¿eso va también para ti, Aras? Claro, para ella principalmente, porque no sé. Ayer, por ejemplo, te hubiese subido ahí a la escalera, después sentarte en la argolla y después irte en el cañón. Pero no, te quisiste quedar ahí colgadita sin esa fuerza. Y bien que te podías subir a la argolla. Si querés, te enseño técnicas, si querés. Dale, enséñame, Sol. Voy a esperar a que seas mi maestra. Y a mí me urge tu color. Dale, está bien, voy a esperar que me enseñes. Dale, o si no, espera que yo te desafíe. Cualquiera de los dos, no importa. Claro, porque tu color voy a tener y yo cumplo lo que yo digo. Vos sabés que se nota demasiado el hambre que tiene los calladores. Está la banca. La banca es impresionante y Celia particularmente se suma. Quiere también dejar su aporte de su granito de arena. Digo. Vamos a ver si aporta o es una crítica en realidad. Ayer realmente le perdoné a Tiara porque me dijo, yo no sabía que no se puede dejar de competir. Pero ahora creo que ayer le recalqué y le dije que no se puede hacer eso. Y ahora al último segundo otra vez dejó de competir. Y Ceci al menos eso no hacía. A Ceci no dejaba de competir, ok. O sea, comparando Celia con Tiara y a todo esto, Tiara, ¿qué onda? La verdad que ayer sí puedo decir que no sabía yo que no se podía hacer eso. Y acepté la culpa, pero ahora me pasó que me quedé así escuchando que los últimos 2 segundos que faltaban. Y era mi turno y igual la diferencia iba a ser mínima y tampoco íbamos a ganar, yo sé. Pero igual entiendo lo que me dice Celia. Y otra cosa, respondiéndole a Sol y a Ceci, sigan nomás formando fila que no creo que puedan conseguir la camiseta. Pero formen fila y formen sentadas porque paradas se van a cansar. Ya aparecieron las dos, mirá. Hacen hermanitas. Luego, las dos. Bueno, rapidito porque tenemos que seguir con el programa, por favor. Mira, yo y el Blanco estamos todos de bando hoy, Muñez, ¿eh? Yo vengo a hablarle del equipo amarillo nomás, ahora vos me quieren, no me va a valorar en el momento y ahora aguanten esa cosa. Así es, cuando te dejan. Esa cosa que tienen acá, aguanten. Esa es la ley de la vida. Como cosa, ¿no? A ver, Sol, por favor, por orden de llegada. Sí, me gusta eso. Respeto. Bueno, tía. Tranqui, tampoco más respeto, no. Es esto por orden de llegada. Pero bueno, te respondo esto. La verdadera diferencia es que yo no voy a esperar. Yo si quiero te voy a desafiar nomás. Bueno, no hay esta excepción. Hoy no hay excepción en el programa. No, hoy no. Pero en cualquier momento quiero que te prepares. Porque no creo que puedas contra mí. ¿A qué? Gordy. Ya empezamos con el Gordy. Pero, amiga, tranquilo más.
tipo, estás ahí en banca, o sea, ahora tu show, que para eso viniste, y después vamos a ver si es que competimos cuando tengas una vida y puedas desafiarla. Ahora no tenés ninguna vida y no podés hacer absolutamente nada aparte de mirarme competir. ¿Te acordaste? Me acordé de algo. Ahora me acordé de algo, me está diciendo solo al oído. ¿De qué te acordaste? Me acordé que a ella no le salían las competencias, las prácticas, ¿cierto? Y que a mí me decían para que yo le enseñe a ella. Qué vergüenza, ¿verdad? No, es vergüenza, usted tiene trayectoria, tiene experiencia, ella no, por ahí está. Y yo le tuve que enseñar otra vez a ella las competencias porque a ella no le sale nada, parece. Y acordate que de mí aprendiste, mamita, de mí aprendiste a hacer las competencias. Y yo fui la que te dio el consejo y yo te vine a revivir, mamita, porque tampoco nadie sabe quién es Tiara. Bueno, a todo esto lo que vamos a decir es que rendirse... Con razón no le salen unas cosas porque vos sos su profesora. Fuerte ahí, qué bravo, yo leí en Roll 2. Aparte dos, vos tenés que sentirte orgullosa si quieres que le está enseñando a alguien, porque también tenés dos temporadas encima como para poder enseñarle a otra persona. O vos cómo aprendiste, naciste y ya sabías todo. Que yo sepa, yo solita aprendí las cosas. ¿Quién te enseñó verdaderamente? ¿Funky Boy será? No, ¿quién es? Alan. Ay, no, yo solita aprendí con mi mejor equipo que era el rojo. Ah, claro, de verdad, bueno. Rendirse no es una opción, Tiara, ¿eh? Así que siempre a competir hasta el último segundo. Fuerza y vamos para adelante. ¿Eh? Adelante, Tiara, adelante, Sony. Lo que hay que tener bien en claro, Cass, es que la banca está con todo. Hay que tenerle miedo a la banca 2.0. Están famélicos, así que cuidado, chicos, porque están como para agarrar cualquier color con tal de seguir en la competencia. Dijeron que hay varias trampas. Sí. Ponen trampas ellos en la zona de los búnkeres y cáscaras de banana por todos lados. Con todo está esta banca renovada. Se viene la segunda competencia, la tirolesa, una competencia que así sola, solita, no la veíamos hace mucho tiempo. Dani, estuvimos muy mal acostumbrados ya con las competencias compuestas. Nos encantan las competencias en postas, compuestas, pero... También están las viejas confiables de Calle 7, como la tirolesa. Así que vamos a comprobar cómo está la resistencia, cómo está la velocidad de los gladiadores con la tirolesa. Arrancamos cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Inicio con sabor a duelo es este, porque por un lado está Magno, por el otro lado está Lexi. Tantas veces ellos se desafían, tantas veces se dicen que uno le va a ganar al otro. Vamos a ver si es que... pueden, si es que lo logran. Esta es la oportunidad, Magno. Se metió aturbinado, como decimos, Dani. Fíjate cómo le está casi llegando a esa campana. Llegó, así que ya. Y le agrego algo más al aturbinado, como decís vos. Aturbinado ratata. Claro que sí, porque Magno o Magnus, el vikingo capitán del equipo amarillo, quiere la victoria de su equipo, quiere que sus gladiadores rindan al máximo, pero cuidado, hay un Alexis que no perdona. Ahí está Magno con la música del vikingo de fondo, dando la primera campanada para su equipo. En algún momento dado seguro se van a estar echando en cara. Ay, 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 viste, te dije luego, ahí en el momento te le está echando en cara que lo hizo más rápido que él. Ahí está. Así como te hace Magno. Así te hace, respira, recupera el aliento porque 7 minutos todavía quedan de la competencia. 7 minutos. Todavía basta, chao, aún dice Magna que le dio a Lady. Es tremendo el vikingo. El vikingo. 6 minutos 50 segundos. Sigue avanzando el tiempo para recuperar el aliento y no perder la concentración, chicos. Eso es súper importante. Bueno, este es el momento donde estamos viendo también a la primera dama subiendo por la tirolesa y dando esa campanada con la musiquita, por supuesto, presidencial. La primera dama busca destacarse en su pasada y marcar la diferencia, porque muchos dicen que es la protegida por parte del propio Capitán Luis, que ahora veo mucho que el Capitán Luis no para de gritarle cosas a Cari. ¿Qué le dice? Claro, claro, en este caso le estaba pidiendo mucha velocidad también, ¿no? Velocidad y concentración, no puede ser. ¿Qué no puede ser, Capitán? Falta de concentración. Bueno, está bien enojado el capitán, el presidente, que obviamente cada derrota a la primera dama le complica para su gobierno de manera. Que se entiende la desconcentración porque le quería mirar a Luis mientras competía. Claro, ponele. 5 minutos 54 segundos, todavía muchísimo tiempo. Renzo, fíjate qué rápido está llegando hasta lo más alto. Está Sebas también, vamos a ver qué tal el desempeño de Sebas en esta competencia. Lo está haciendo bastante rápido. Recordemos que Sebas también no está del todo conforme con el desempeño de Luis. Este podría ser un momento en el que el equipo rojo con Sebas logre también avanzar un poquitito y acortar la distancia, porque Renzo tardó mucho con el mosquetón en la colchoneta.
Lorenzo Cullen, siempre motivado por su vela. Ya va saltando las escaleras y ahora le da otra campanada a su equipo. Sería la tercera. Y ojo, porque hay una Furia Roja que también ya dio la tercera campanada. Y ahora es el equipo amarillo el que empieza a tomar una leve ventaja. Una vez más, recuperó esa ventaja con la pasada de Jesse, porque Sebas le dio mínima ventaja a Luz, pero Luz justamente perdió esa ventaja frente a Jesse, que rapidísimo encaró la escalera de piso. En modo flash, Jesse salió disparando y ya se colgó de la tirolesa para llegar a lo más alto del estudio de Telefuturo y dar esa campanada. Se le escapa la cuerdita, pero ahora sí lo logra y ya desciende. Mientras Luz también sigue el mismo camino, Muñe, me encantaría saber ahora qué dice la fanaticada en el vivo de Instagram, @calle7py. Bueno, vamos Rocco a ganar, dice una cuenta de fans. Espero que hoy le nominen, hoy si toca nominación de chicas. Muchos reclamos y quejas también para Cari, la primera dama, justamente su pasada hace un ratito. Fuerza Narrenzo será feroz tipo, dice Delmira, dejando también su comentario. Soledad que dice, Zeta B Renzo y ya sale el capitán Magno. Mientras vemos a una Luz que no sé si tiene lesión o si está golpeada por el motivo en que va pasando la escalera un poco más lento de lo normal. Ya le da el pase a Alexis. Dale, Jessy. Muy bien, Jessy. Dice también Araceli. Daniel, Jessy es mucho más rápida que Luz, dice Luján. ¿Quién va ganando? Pregunta Nara. Va ganando el equipo amarillo por distancia. Cuando Magno ya desciende, se la tirolesa y empieza a hacer lo suyo la subida. Alexis por el equipo rojo. Corre Luz of ET, dice Ariel Mesa también. Hay muchas caras de preocupaciones también. La gladiadora Aisel, la gladiadora que está dejando sus percepciones y sus emojis. Bueno, un abrazo de la segunda temporada. Veremos qué pasa, todavía queda tiempo. ¿Cuánto? Más de 3 minutos. Y rendirse no es opción. 3 minutos 25 segundos. Todavía es una muy buena cantidad de tiempo la que tienen los chicos para dar vuelta a estos 5 campanadas. Tiene el equipo amarillo, 4 campanadas. Tiene el equipo rojo. Nuevamente va a salir Cari a buscar ventaja para el equipo rojo. Y dale, dale Magno con el tema del chacha. Tranqui Magno, esperá. Vamos a hacer el conteo regresivo. Esperá, vamos a llegar al término de esta competencia. 3 minutos. Podemos hacer todos los gestos de chacha. Y hay que esperar acá con más razón cuando solamente hay una distancia que marca la diferencia. Porque si bien ese marcador, tenemos paridad de campanadas. 5 campanadas para la Furia Roja, 5 campanadas para la Marea Amarilla. Y esta que está tratando de apurar el paso, Magno también está tratando de darle aliento, indicaciones. Pareciera que está un poco agotada ya, Meli. Entonces los últimos cuadrantes ya los encara diferente. Momento para que Berli, mejor dicho Renzo, se comporte, se reivindique y a toda velocidad llegue hasta el otro extremo. En modo Furia Roja sigue Cari buscando ventaja para su equipo. 6 campanadas y esa ventaja sigue teniendo el equipo amarillo. Busca el equipo rojo reivindicarse en esta segunda competencia. Ya si ven el rendimiento de los gladiadores, se ve el piso de la competencia y de los minutos que ya pasaron. Mientras cada uno busca lo mejor en cada una de las pasadas. Ya el brazo empieza a sentir toda la presión, también las piernas. Y es ahí donde los gladiadores tienen que meterle pata. Tienen que pisar el acelerador y buscar rendir al máximo antes de que suene el pitazo del equipo de jueces. Sobre todas las cosas porque hay una banca famélica, una banca que tiene hambre, que les mira, pero les mira con ganas de arrebatarles el color a cada uno de ustedes, gladiadores. Esa banca vino renovada, muy intensa, así que hay que andar con cuidado. Encima me dijeron que están entrenando a full. Están teniendo una rutina intensa, se están preparando, cardio, fuerza, porque en cualquier momento van a pujar por esas camisetas, ya sea de la Furia Roja o también puede ser de la Marea Amarilla. ¿Sabes qué? También es digno de destacar, Dani, el hecho de que Jesse está dándolo todo en competencia. Siempre. Le dio ventaja al equipo amarillo y reivindica la ventaja en el equipo amarillo con esta pasada. Así que podría también... ¡Último minuto! Podría pasarle también lo mismo que pasó hace un rato con Ceci, que le decía, mira, pues a mí esta competencia me salía bien. Mira, la ventaja que les estoy dando. ¿Puedo hacer también eso? ¿Qué sí puedes? Algo decimos que es la banca 2.0, una banca totalmente renovada y con hambre de volver a la competencia. 42 segundos y esto acaba hasta el momento. Estamos viendo una paridad en cantidad de campanadas. 7 campanadas para cada equipo, pero Jesse sigue cuidando la delantera de la Marea. 30 segundos. Y se vienen nada más que 30 segundos por delante. Ya estamos ahí nomás del
puntos de esta competencia. 20 segundos. Atención, gladiadores, porque esto acaba. De a poco, comenzamos a la cuenta regresiva y decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Ahora sí, todo el chachá que hace rato empezó a hacer más no puede volver a hacerlo. Ahora sí, 200 puntos se van a ese marcador amarillo. Para acá, Magno, rápido, porque quería festejar. ¿A quién le dedicas esta victoria al equipo amarillo? A mi hijito forever, Alexi. El vikingo. Acá por la colita. Bueno. El vikingo. ¿Eh? El acá por la colita, cha, cha. Te hice ganar, aunque sea una vez, para que estés feliz, porque nunca me ha ganado, viejo. Ponele, ponele. Fiesta. Bueno, Alexi, que siempre... ¿cómo es el gesto, Magno? Veniste por acá, porque a Alexi no le quedó claro, dice. Alexi. Chachá por la colita, chachá. Ahí está. ¿Cómo se buscan estos dos? No se perdonan una, ¿eh? Es que yo te dije, seguro en algún momento le va a cobrar esta victoria en ese mini duelo, ponerle que se dio. Porque archivó un ratito nomás, y esperó el momento. Ya archivó, Gordi, de una. Mira, el ajo con la manga. De una, de una. Ahora sí, hoy nosotros vamos a estar encontrando a una persona nominada que se va a estar sumando a ese bote, donde recordemos, ya está Joss, ya está Derlis, hoy se estuvo sumando Mili. Vamos a buscar a una cuarta persona que se sume a ese bote negro, así que con la tercera competencia se define absolutamente todo. Hay una tensión muy fuerte al parecer en el buque rojo. Especialmente la tensión está en la lideresa Vanessa. Muña, ¿qué pasa por ahí? Bueno, en este caso, preguntarle el balance de lo que ha sido esta segunda competencia y el rendimiento de gladiadores y gladiadoras. Bueno, realmente sorprendida todavía por el rendimiento de las chicas, creo que fue culpa de ellas. Igual felicitarle a Sebas, que le salió, ahora le salió bien, bien Sebas. Esa era la actitud que estaba queriendo en él, que compita con hambre y pudo recuperar la desventaja. Bueno, Eve, por tu parte no competiste, pero estabas con el casco. ¿Cómo calificas el rendimiento de las gladiadoras y gladiadores del equipo rojo? Realmente no sé qué le pasó a Luz ahí en la escalera. Parece que, no sé, a Cubota estaba pasando. Cubota, recién me decías en el live una palabra que no sé si la querés repetir, pero me dijiste. Una vergüenza cómo compitieron las chicas. Una vergüenza, decía, sí, terrible la definición de... No sé quién era la que suplicaba porque no se quería ir en la tirolesa, no sé por qué yo iba en la práctica ofrecer. Esta, pues, o sea, había sido... Ay, bueno, aparte tampoco fue que... La ventaja que tuvieron los amarillos fue muy grande por mi culpa, nada que ver. ¿Quién fue la culpable? A ver. La otra competencia también era de brazo y este también lo mismo. Bueno, a ver, ¿quién era la culpable entonces? ¿O el culpable? No sé, creo que todos competimos en equipo. Y no sé realmente por qué a nosotros es otra vez no culpa. Yo, de mi parte, no me culpo, que fue mi culpa que perdimos. No me siento mal, no me afecta lo que dicen, así que... Alexi, ¿fue lento, te pareció? No, tampoco. ¿Y Sebas? Tampoco. Entonces nos queda una, voy a hablar con Cari, puedes decir, si no querés decirlo. Habla con Cari, pero de mi parte, no. Ah, bueno, no, de tu parte no, pero ya que me dijiste que hubo una persona que fue lenta, pero no fue Sebas, no fue Alexi, digo, es la primera dama. ¿Vos lo viste así o no? Realmente Luz y yo estuvimos lentas, las dos estuvimos lentas. Bueno, Sebas y Alexi sí, la verdad, dieron ventaja muchísimo. Alexi fue de entrada, o sea, la verdad, Magno le sacó un poco de ventaja, pero... Igual hizo muy rápido y también Sebas. Sol, yo digo, te vas a quedar afónica si gritas. Si puedes acercarte si querés para decirnos lo que... Porque está gritando de la banda. La Bebuki no para. Sí. Para poder hablar. Puedes decir algo, no hay problema, pero no grite, pues si no, se nos complica. ¿Me explico? Sol Bracho. ¿Quién de las dos me puede regalar su top? Ya que yo quiero ceder la furia. Está bien, que levante la mano. Que levante la mano. ¿Quién quiere regalar su top a Sol? Nadie te va a dar su top, así que no te lo en la banca. Vos me estás diciendo compita bien la semana. Que yo sepa, en la tirolesa me va mucho mejor. No, se va. ¿Quiere ver? Pero las dos en la competencia estábamos juntas. Yo te miré y le dije a una persona X, había sido solo en la tirolesa y estuvo 3, 4, 5 temporadas y todavía no. Que yo sepa, hoy en la práctica 3 veces de seguido hice. Veo que vino la hermana, la abogada, acá me va a correr un chiquitito, vino la abogada Lila, la hermana de Luz. Yo quiero decir algo, para mí que la culpa acá tienen todas las gladiadoras porque no saben competir absolutamente nadie. Así que si nos van a mojar camiseta, acá hay muchas que quieren competir realmente y de verdad. Ahí está. Primero,
decir algo antes, Liz, y también para todos en realidad, el respeto que se merecen todos los gladiadores y gladiadoras de esta nueva generación que entrenan todos los días y que no tienen su velocidad tal vez, pero que están haciendo a su manera y progresivamente porque son nueva generación. Dicho eso, escucho a Sebas. Yo creo que Cari también quiere hacer trueque con una de la banca, así como al amarillo le ayudó una de la banca, nosotros podíamos pedir también, pero que hacía falta realmente. Y Seba, vos también puedes hacer trueque si vamos y no por eso. Hagamos trueque todos, entonces, que hagamos una especie de reunión colectiva y hagamos unos trueques, ¿te parece? Yo te quiero preguntar, Luz, ¿quién recuperó la ventaja perdida que teníamos y quién fue la que mató esa ventaja otra vez? Yo no te culpé a vos, pero sí le culpo directamente a Cari. Jesús me dijo que iba a hacer trueque contigo, porque estoy en los lentes deportivos, entonces dice Jesús, sí, nadie se va a dar cuenta, si querés mirar buen cambio. Vos venís a la banca y subís acá. Sí, cuando quiera que me desafíe, pero Cari, te digo que podés seguir siendo la primera dama, pero en la banca igual. Qué duro eso, ¿eh? ¿Te quedarías bien en blanco o no, Cari? Quiero comentar nomás que hoy fue la primera vez que hice esta competencia. Igual me salió bien, no me quejo de mi rendimiento, estoy mejorando. No, y la inestabilidad que está generando la banca en toda la competencia es increíble porque le está pegando fuerte a los dos equipos. Con más razón a la Furia Roja. Basta con el tema de los trueques y esas cosas, no me van a venir a cambiar las cosas a esta altura del campeonato. Desastre por mi manual de calle 7. No me van a hacer suficientes cambios, ya estuvimos teniendo. Ya tenemos todo un esquema armado. Ya no último. Vamos a agregar ninguna adenda. Último y cerramos. Ultimísimo. Dale. Acá el reloj. La banca le va a decir cuántas temporadas están cargando ya encima. Ahí está, pues claro, lo que yo decía, la experiencia, por eso hay que respetar a la nueva generación que está aprendiendo. Ahí está. Pues se viene la tercera competencia, pero antes, nosotros a lo largo de esta semana estuvimos hablando de un cruce muy interesante de generaciones que se iba a dar, pero no en competencia, sino que en algo que nos divierte mucho, que también son esos materiales en los cuales le conocemos más a los gladiadores. Y hubo efectivamente a pedido de los tíos, a pedido de la fanaticada, el crossover más esperado de noteros. Por un lado, Benja, de la nueva generación, y por otro lado, un notero ya que tiene currículum, alta trayectoria, experimentado, Gisas, y como bien dijeron ellos se potencian. ¿Cómo era que dijo Benja? Se elevan. Algo, usó un término que era como que vibran alto. No sé si era vibran alto, pero algo parecido. Algo parecido. Cuestión que salieron los dos. Salió Benja, salió Jesus. En conjunto ellos salieron a preguntar quién es el más culi, el más fifí. ¿Quién será? Y justo nomás recuerdo que alguien también en esta tarde a través del vivo dijo, Dios mío, fulanita ya es demasiado fifí. Hay que ver si es que coincide con el resultado de este material. Con el monitoreo vamos a ver qué hizo esta dupla. Tus capés, los más cronistas. Esto es algo que nadie pidió. Pues sí, para mí que es el crossover más esperado por toda Latinoamérica. Con que no quieran ver, bueno, ya hicimos ya. Esta es la nota que trata de... Los más fifí, acompáñenos. Así que no, verá. Yo sabes, tío. Nos fuimos. Tenés el privilegio, papá. Choca lente. Lente. Sí. Tranquilo, Napa. Ella, una caramelo. La más fifí es la Barbie, obviamente. Está entre la Barbie y Tiara, ¿cierto? Ceci y el más vivido. Nico, viejo. Nico. No, yo no quiero ver si vos metiste en tu boca. No, estoy comiendo más. ¿Y las chicas? Ceci, vos, peor. No, yo te veo a vos, más fifica. Una cosita que preparar, loca. Me sigo 7 a 1.500. Le pongo a Ceci con la más fifi. Seba legalmente. Sí, fifi y es. Me cayó un ídolo, gente. Tranquilo, Napa. Tiene pinta de ser Nico por ahí. También. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Sí, porque tenés pinta de ser fifi. Me dice la uña. Literal. Hay una pelea entre Ceci y Tiara, pero creo que le gana Ceci. Obvio que Tiara y Ceci. ¿Y por qué? Paseando así, chistita. Y lo camina así. Tuki. Ah, no, el líder. ¿El líder Funky Boy? Sí, Funky Boy. Le pongo a Alan nomás, güey. Alan le pongo. Ana y Fifi y Lander. Tiara. De chica, Ceci, obviamente. Y... entre hombres, Fifi Alan. El líder del amarillo. ¿Por qué no dice su nombre? El líder del amarillo es el más Fifi y entre las chicas para mí es él. Ceci. Qué pregunta, obvio que Barbie. ¿De los hombres quién? Y puede ser Luis, mi capitán. Fifi y es, sí. Así como... Especialito, pero... Sí, así como le ven, es Fifi y es. Ah, especial, es con la comida, eso sí voy a resaltar. Con la comida. Con la comida especial, Luis, sí.
tocar, boludo. Te dije, guau, Sebas, que pero creo que Alan le supera. Alan ni quiere compartir su agua, luego le pedí agua. ¿A que no? Corte, corte. O sea, no se puede decir con eso. Y la mami fiese, sí, la Barbie. Cos. De Fifi TRI, dice acá. Ay, mi mano no puede subir la cuerda. Yeah, yeah. Hi Barbie, hi Kim. A los dos. Decímelo un poco, sos pio tan fifí así como dicen. Mira que Cari dijo. Yo no discuto lo que yo afirmo. Hasta que competiste bien para estar a mi lado otra vez. Sí, yo más o menos quería quedar para estar con Vane nomás. Y creo que nadie le va a destronar a Alan. Tiara. Alan otra vez, ¿por qué? Yo realmente. ¿Y vos también sos el más fifí? Yo no sé qué quiero. Según mono. No. Sí, hay que arreglarse como se dice, la facha no viene sola. ¿Quién es el más fifí entonces? Bueno, a mí me dijeron que acá el más fifí es Alan. Ya, ven el corazón de mamá. A mí me dijeron que la más fifí es Ceci. Y ya está, ellos son nuestros princesos. Ahí están los princesos. Bueno, ya está. Si quieren otra nota más, saben lo que hacer. No, ahora nunca más. Así que, chao. ¡Qué buena dupla! Esta dupla promete mucho acá. Me encantó. Le doy un 10 de 10 a esta dupla. Ahora bien, sorprendida quedó de que Alan sea fifí. ¿Vos sabés que no le veía? ¿Vos sabés que creo que dicen que Alan es fifí porque tarda mucho en arreglarse el pelo? Él tiene todo un ritual para armar ese peinadito. Me parece que va por ahí. Y la Barbie, la ganadora de las mujeres. ¿Te acuerdas que Celia invadió la pieza de Alan y encontró un peine? Era un peine con un secador. Y él hace como un jopito y se pone un look especial. Y ahí lo que se demora mucho. Ahí sí podía llegar a entender, porque te juro. Después en la casa, te acuerdas que tenía un espejo también, donde ensayaba. Ay, cierto, ¿dónde? Pero eso se entiende porque tiene que ser el tema del baile. El baile se ensaya frente al espejo, claro, siempre. Claro, tenés que mirar tu movimiento, pero te juro que así a mi percepción yo no me veía a Alan así, fifi. Ceci sí, porque Ceci tiene todo un aura, una energía, claro. Y tiene lo del mote de Barbie, entonces ahí ya te imaginas que es así un poco más exquisita. Igual vos sabés que en defensa del Funky Boy y también de Barbie, estuvieron pujando ahí por la victoria varios candidatos. Benja se escuchó mucho. En el caso de las mujeres también se mencionó mucho el nombre de Tiara. Estuvieron ahí, parejito estuvo la puja. Parejo estuvo el tema, pero finalmente los coronados fueron Ceci y Alan. Vamos a ver con qué otra nota, con qué otro material nos sorprenden los chicos, los cronistas. Y acá dentro de producción podemos hacer también, le podemos tirar esa idea a los chicos. Como escuché, entre los jueces también hay uno que es más difícil. Entre el equipo de producción, lo no solamente entre los jueces. Vamos a ampliar el rango. Ampliamos el rango y al parecer el señor juez Esteban es el más exquisito. Todo el tiempo dice que se pone crema, así por las manos, por el codo. Hacemos labial. Se hidrata el labio. Labio, que está bueno también, porque en esta época se deshidrata. No sé si ustedes se fijan en su peinadito. El copo también. Ese copo dice que tarda como más o menos 2 horas. ¿Cómo preguntar algo de juego o no? Sí, adelante, muy bien. Ángulo equilátero es así. A ver, con respeto, pues, ¿usted usa cera o se pone gel para tener el pelito así para arriba? Spray con de mamá. ¿Cómo? Spray y gel. Spray y gel. Spray, ok. Sí. Bueno, muy bien, está bien. ¿Y el labelo también se pone mucho o no? Sí. ¿Para los labios? Sí, sí. Ah, bueno, muy bien. Sí, todo sí. ¿Y crema en el codo, señor juez Esteban, para tener su chuaichito? Sí, en los coditos, en la rodilla y en la mano. La EU. Claro. Dice que siempre le pide comunidad la crema a nuestra productora para compartir. Bueno, sí. Pon ella bajo llave esa crema. Ya, en un cajón y bajo llave. Porque le gusta, porque es de coco. Ahí me están tirando toda la data. Ah, un coco también se pone. Yo pensé que era de coco la crema. O sea, de coco el aroma coco. Ahora, porque ese huele re. Ay, también, yo me pongo, yo antes del programa, yo no sé por qué yo hago eso, pero yo antes del programa me pongo todo crema y perfume. ¿Quién es lo que me va a oler? Claro, pero uno se siente bien. El único que me va a oler, porque está cerca mío. Yo disfruto. Ay, bueno, eso como todos los días. Es muy rico acá. Pero había sido los dos jueces que usan la crema de nuestra productora. Así son. Chicos, se viene la tercera competencia dentro de un ratito. Una competencia súper demandante. Yo sé que ustedes se van a poner súper nerviosos y ansiosos con la última competencia. Que arranca la tercera y última competencia de hoy, presentada por Top Line. Cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle! ¡Siete! Corre el tiempo. Son las 18:52. Minutos y ya vemos a los chicos darlo todo con máxima velocidad en la tercera y última competencia. El último aliento, obvio que le va a dejar sin aliento al equipo rojo, al equipo amarillo.
puntos, 100 puntos tiene el equipo rojo, 200 puntos el equipo amarillo. Y que muchos gritos que escucho allá hacia el búnker rojo. Es que pasa que esta competencia, el último aliento, siempre genera mucho nerviosismo en los equipos, porque hay que trabajar en equipo. Y si un eslabón, alguien no está con la misma condición, las mismas ganas y la misma velocidad, ahí empiezan los conflictos. Ahora vemos ya la Furia Roja, que toca la primera campanada y zarpa nuevamente con la segunda pasada. 5 minutos, 13 segundos. El equipo rojo está teniendo una ventaja bastante pronunciada. Esta vuelta son las gladiadoras las que justamente están tomando la posta, están tomando la delantera. Hace un ratito la vía Eve un poco complicada con el arnés, pero logró resolver bastante bien eso. El equipo amarillo está tratando de apurar el paso. Están un poquitito complicados. Es Magno el que va último, el encargado de tomar esa pañoleta por parte del equipo rojo. El gladiador que tiene esa misma responsabilidad de Sebas, pero lo está haciendo bastante bien con la pañoleta en la boca. La fanaticada está pendiente de lo que pueda pasar en esta jornada de miércoles. Intensa jornada de Calle 7. Así que, Muñe, ¿cuáles son los comentarios que van llegando a través del tipo? Dios mío, es que Sebas, dice Camila, también fuerza. Equipo rojo, dice una cuenta de fans de la Bebuki apoyando al rojo también. Vamos que rojo, dice Ayala. ¿Quién va ganando? Así como pueden ver, está empatado 2-2 solamente por distancia. Está un poquitito más adelantado el amarillo. Pero todo puede pasar en Calle 7. Veremos qué ocurre. Dale que es de vos podés. Fuerza Silvia. Vamos amarillo, dice Fer Jiménez. Pierde rojo, Cari debe ir nominada. Sí o sí, siguen insistiendo muchos fanáticos de la Furia Roja también con la hipotética nominación de Cari. ¿Qué lentas están las chicas del amarillo? Dice Virgi, dejando su percepción también. Solamente el líder Alan, obviamente por la cantidad de gladiadores que tiene en amarillo, dicen que está alentando a su equipo. Y en el rojo hay más gladiadores. Está Nico, está también Luis. Está la gladiadora Eli, también Alex, dejando su percepción y su apoyo para ellos también. Estaba muy despacio el amarillo. Fuerza a ganar, dice. Aguante amarillo, dice también Nicole. Vamos amarillo, se reportan también los fanáticos de la marea amarilla. En instantes vamos a meter a la mitad de la competencia. Semana de definición, semana de nominación mixta. 3 minutos, 20 segundos. La nominación, todo para una. Que estaban bastante parejos los dos equipos. Hubo un momento en el que dentro de las ratoneras estaban avanzando casi iguales. Y ahora también se mantiene eso. La diferencia es mínima entre uno y otro equipo. Por decirlo de alguna manera, por cuantificar un cuarto. ¡Tres minutos! La diferencia que hay entre un equipo y otro. Nada, la diferencia es mínima. Y esto se va a definir seguro de una forma muy candente. Porque ahora ambos equipos han sumado la cuarta campanada en el tablero. Y quedan 2 minutos, 47 segundos. Quisiera hacer que hubo un momento de confusión y de enredo entre los gladiadores del equipo amarillo, porque casi avanzó Tiara, al menos eso fue lo que vi cuando estaban saliendo de la pileta. Luego sí se acomodaron bien para poder avanzar y nuevamente es el equipo rojo el que está manteniendo su ventaja. Corta, poquita, pero ventaja de igual manera. Por parte del equipo amarillo se sumaron al aliento de Erlis, Renzo y yo, que están prácticamente tratando de motivar a toda la marea amarilla. En la Furia Roja los motivadores son Nico, Luis y Alencho, y también Eli, que le dicen vamos equipo, dale a meterle pata. Y hay que meterle más pata que nunca porque quedan solamente 2 minutos de competencia. ¡Momento! Ese marcador, 100 puntos son del equipo rojo, 200 puntos son del equipo amarillo. Avanza con una ventaja considerable. Alguien ya perdió su zapatito también, no estoy pudiendo identificar. Perdió su zapatito, pero quedó ahí en el medio de la ratonera. Ufa, la caída que se acaba de pegar Meli fue bastante pronunciada. Cuidado, chicas, porque justamente ya está bastante resbaloso el suelo de la ratonera, ni qué decir, así que a tener cuidado. Todavía no pude identificar quién perdió el zapatito, pero ya salió de la ratonera. Ya pillé que la cenicienta del equipo amarillo es Tiara, la que perdió el calzado. Así que vamos a ver si esto le juega en contra o a favor. Mientras tanto, nos conectamos de nuevo al vivo de Instagram. Mune, ¿qué piensa la fanaticada por ahí? Vamos, Eve, Mili, Luz, Sebas, más garra, por favor, dice Maribel. Dale, dale, dice, dale. Hablando de resistencia, en realidad esta competencia le exige un montón. Aparte, que ustedes sepan entender, fanaticada, el peso de los gladiadores y gladiadoras con el agua también es impresionante. Las chicas de rojo, al salir de la ratonera, patean a la del amarillo. Hacia otro lado tendrían que bajar más rápido. Amarillo, por favor, nos metemos ya en el último minuto y empezamos el
la cuenta regresiva. Sivas está lento. Fuerza, Leo, léeme que vuelva Marina, dice Fabián. Ahí lo vamos leyendo. ¿Quién va ganando? Pregunta Carlos. Dice, está empatado estos 6 campanadas para cada uno. Últimos 40 segundos. Últimos 40 segundos de tiempo a recordar, chicos, a lo que venimos diciendo desde el día de ayer. La competencia tiene que seguir hasta el último segundo. Hasta 30 segundos. Nada de tirar la toalla a medias. Mucho menos cuando faltan segundos, nada más. Ahí da nuevamente de Meli por el resbalón en esa parte donde el 20 segundos. Y aprovecha la furia roja para tomar la ventaja. ¡Número! Atención, equipos, atención para la picada, porque entramos a la cuenta regresiva cuando decimos 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Festeja el equipo rojo! Sí, chicos, ustedes se llevan los 300 puntos de esta competencia y aumenta ese puntaje a 400 puntos. Así están cerrando esta jornada de miércoles. Así que tema nominación vamos a dejarlo para mañana. Porque nos quedamos sin aliento. Nos quedamos sin aliento. Último aliento fue la última competencia y nos quedamos sin aliento y sin tiempo. Así que mañana, en el mero inicio del programa, vamos a estar conociendo a la persona que va a ir nominada. Y se va a sumar a Dermis, a Joss y a Mili. Lo dejamos para mañana. Mañana no se pierdan. Jueves de Calle 7.